Los Elsevieres son ejemplares que justamente una de las cosas que hacen, además de publicar autores franceses que tienen que ver con la filosofía y la política contemporáneos a su momento, sí rescatan mucho las tradiciones grecolatinas de Ovidio, ¿cierto? De las antologías griegas, los epigramas, todo ese tipo de cosas. Y los libros de esa época son libros que se dedican mucho a rescatar todo lo que es esa tradición, justamente porque vienen justo detrás del Renacimiento, que es una época en donde a eso se le da mucha relevancia. Desde hacía mucho tiempo que yo estaba con el interés de revalorizar estos pequeños libros. Son los libros primeros de bolsillo. Miden alrededor de 11 centímetros por 4 o 5 centímetros. No estaban en muy mal estado de conservación, puesto que no han sido, yo diría que ha habido desconocimiento de ellos, y han sido demasiado manipulados, pero sí tenía problemas en las encuadernaciones. Y si no los intervenimos ahora, los deterioros van a aumentar. De todas maneras, el papel en el que se producen los libros en ese momento es muy distinto al papel en el que se producen los libros hoy. Es un papel de mucho más calidad, por lo tanto son libros que duran más. Sin embargo, un libro es un objeto que si es que no se resguarda y no se cuida, está destinado a deteriorarse inevitablemente, justamente porque son objetos de uso. Entonces es maravilloso que pueda existir la posibilidad de restaurar estos libros. En esta sección tenemos una bodega especial para guardar nuestras obras más especiales. Dentro de eso están estos Elsevieres, cuyas características son que son libros de pequeño formato, muy preciados. De pronto da un poco de pena que tú vas a la estantería y los libros no están en muy buenas condiciones. El trabajo inicial que se hace con estos libros, digamos con los primeros auxilios, es que si un libro tiene las tapas desprendidas, las hojas sueltas, uno lo amarra con una cinta de algodón, entonces ya sabe que en la estantería aquel libro que está con ese amarre, digamos, es un libro, un candidato para irse a conservar. Una ficha de diagnóstico para determinar cuáles son sus deterioros y posteriormente se determina también a la vez cuál va a ser su tratamiento. Se les toman fotografías del estado anterior, si también de alguno de los procesos y posteriormente del resultado final. Por tanto, todo ese procedimiento se va documentando. Tenían mucho deterioro, lo de siempre que uno ve en las esquinas deterioradas, la parte de del lomo, la cofia, en este caso no tiene la cofia. Y el que más tuvo trabajo fue este. Incluso este ya tenía algunas intervenciones, pero estaba tengo las fotos, estaba el libro y venía con la tapa totalmente desprendida. Y el resultado es este, tuve que desmontarle un poco el lomo para poder poner refuerzos con tela, con papel y después volver a unir la tapa que estaba suelta. Pues cuando está el interior reforzado van todos los detalles de por fuera, el color, darle la forma de todas estas partes que no estaban, se le dan la forma, el color,
y resultaba ese. Y finalmente van con un estuche. Como dije antes, los libros son objetos de uso. En ese sentido es muy importante mantenerlos como objetos de uso, que sigan pudiendo mirarse. Sobre todo porque muchas veces recurrimos a elementos como el microfilm o el escáner, pero para investigadores como yo de pronto hay cosas que necesito mirar el libro, ¿no? Saber qué tipo de encuadernación fue. ¿Es una encuadernación original o fue una reencuadernación posterior? Que si fue una reencuadernación posterior, qué cosas cambiaron de la encuadernación original, e ir mirando esas cosas para ir viendo el proceso que fue viviendo el libro mismo, ese mismo ejemplar.